Exitoso reimplante de una mano a un joven que fue macheteado en El Dorado. El responsable de la operación fue el equipo médico de cirugía vascular del Hospital de Agudos. La compleja cirugía que le practicaron los jóvenes médicos duró unas 8 horas, desde las 15 hasta las 23. Y el buen resultado fue atribuido además a la adecuada conservación y derivación que hizo un policía del miembro seccionado tras la pelea. El paciente está recuperándose bien de ánimo y en periodo de rehabilitación. Todo lo que se hizo muy rápido. O sea, se hizo todo según el protocolo, paso a paso, se hizo bien. Pudieron entrar los vasculares primero, hacer la primera etapa. Después, con la presencia de nosotros, que intervenimos también, que es la parte traumatológica, se hizo la parte vascular, después la parte tendinosa, primero en el medio la ósea. Está todo estabilizado, ahora falta la rehabilitación, que es volver a reincorporar los movimientos, como se cortó en varios segmentos, se hizo bastantes cosas se hicieron. Tener flexión, extensión, porque la inervación está mucho más arriba, algo de sensibilidad porque se hizo también la parte nerviosa, pero está limitado, él sabe que está limitado. Igual siempre hay riesgos de infección, por eso está con una buena cobertura antibiótica, está con la parte de anticoagulación, o sea, tiene un montón de cuidados que se están teniendo con él. Está siendo muy mimado por todo el hospital, por todo el servicio, tiene todos los cuidados, el kinesiólogo, el infectólogo, el clínico, el traumatólogo, el vascular, o sea, todo. ¿Anímicamente cómo está? Súper bien, súper bien.